buenos días. Nuevamente estamos aquí en nuestro programa Formación en Acción, un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública para acercar a ustedes todas esas especialidades que impartimos. Siempre invitamos a algún profesor que venga a platicarnos sobre algún proceso, sobre sus materiales, sus herramientas, en fin, que nos acerque a lo que es vivir la capacitación en nuestros centros de formación. Bueno, pues recuerden, inviten a quienes conozcan porque vamos a entrar justamente en acción aquí porque en DGES TV TV Aprendiendo, y justo es lo que vamos a hacer el día de hoy con nuestra profesora, que ya la conocen porque el programa anterior estuvo con nosotros, la profesora Elizabeth Villegas Sánchez del CECATI número 12 de la especialidad de confección industrial de ropa. Muy bien, profesora, bienvenida una vez más. Aquí estamos para entrar en acción con una alumna de la profesora Leonor, nuestra alumna Leonor Martínez. Recuerden, en CECATI la condición es tener más de 15 años y saber leer y escribir. Nuestros alumnos son de edades de lo más diverso y es muy interesante esta interacción porque vamos aprendiendo también de la convivencia entre las distintas generaciones. Entonces, acérquense, vamos a empezar. Hoy vamos a ver el drapeado, ¿no? Vamos a ver el frente, ajá, cómo se drapea lo que es en altura de nuestro escote, ajá, y vamos a hacer lo que son cada paso, ya lo que es en el área de patronaje. Ya ahorita no estamos en lo que son herramientas, máquinas, ya lo hicimos a un lado. Ahorita estamos lo que es en patronaje. Empecemos, profesora. Primero que nada, tenemos que hacer una lectura de un figurín. Si nosotros ya tenemos cuál es el diseño que queremos, en este caso se escogió este, que es una blusita, la cual trae en esta parte de aquí colgado. Entonces, vamos a hacer este frente y este se empieza haciendo primero lo que son sus líneas de proporción. Regresamos a mi muñequito y las líneas de proporción, mientras Leonor Martínez nos hace favor en el frente, que es su figurín, ella va a empezar lo que es a dibujar sus líneas. Tenemos que dibujar nuestras líneas de proporción, que son las del centro, lo que viene siendo la línea de escote, la línea del hombro, línea busto y línea cintura. Se le llama líneas de proporción porque los cuerpos humanos somos diferentes. Aunque existen tablas y en las tablas se manejan unos estándares, nuestras líneas de proporción nos dice si la persona es más alta en esta parte, es más bajita o en qué proporción yo las voy a ir manejando para que a este cuerpo le pueda quedar la prenda. Entonces se hacen líneas de proporción y se hacen otras que son líneas auxiliares. En las líneas auxiliares se maneja lo que viene siendo cuando yo ya tengo un diseño definido, qué escote quiero, hasta qué punto del busto quiero que me llegue, que es este su punto O que se le llama, hasta qué punto del busto es donde quiero lo que es tapar el busto, hasta qué parte de la sisa lo quiero escotado, todas esas ya se llaman líneas de proporción. Ya lo dibujó aquí, en este Leonor. Caso, Leonor ya nos dibujó lo que viene siendo en nuestro dibujo, la línea de centro, la línea del hombro, y vemos que nuestro escote queda abajito de lo que viene siendo nuestra línea del hombro, nuestra línea del busto y la cintura. Perfecto, ¿okay? Muy bien. Vamos a continuar con hacer lo que viene siendo el trazo. Si yo ya tengo mis líneas de proporción, lo que ahora voy a hacer va a ser hacer mi trazo. Hay dos formas de hacer mi trazo. Yo puedo agarrar y medir o lo puedo hacer en base a una tabla. Yo en este caso ya tengo una tabla para este cuerpecito, para este mini maniquí, que es un maniquí talla 7, a la mitad. Entonces ya traigo mi tabla, Leonor ahorita nos hace favor de hacer el molde. Este molde se hace originalmente en un papel que se le llama craft o crapsena. Una vez que esto está hecho, este ya se le queda como molde base, y este molde base se le llama plantilla. Una vez que ya está esta plantilla, que viene siendo su cuerpo, se pasa a un papel que es el bond, que es el clásico que conocemos de una hoja, se pasa al bond y es cuando se empiezan a hacer los moldes. Ahorita me va a hacer favor Leonor de hacernos el molde en base, en un papel bond, en base a la tabla de medidas, mientras les voy enseñando
cómo tomar las medidas en nuestro cuerpo. ¿Okay? Tenemos por decir que debo de tomar lo que viene siendo el escote, sí en redondo, pero siempre debe de ser en B. Esto de aquí, yo lo debo de hacer en B. Ajá. Debo de tomar lo que viene siendo mi ancho espalda. El cuerpo humano, tenemos un huesito, lo que es en el hombro, y lo vamos a tomar del huesito al huesito, el cual viene así, el cual viene siendo lo que es mi ancho espalda. Ese huesito lo tengo justo en altura de mi hombro. Si yo quiero tomar mi hombro, voy a dar vueltas a mi cabeza y en la parte en donde más altita, en donde me da, desde ahí voy a tomar mi alto de hombro hasta el huesito que ya había yo localizado en el hombro. Ahí se maneja mi ancho hombro. Con este mismo huesito donde doy vuelta de mi cuello, me voy hasta mi parte de cintura. Hay que tener presente que nosotros la cintura la tenemos a la altura del ombligo, pero tenemos malas costumbres o por las modas hemos ido cambiando en donde usamos el pantalón. Lógicamente hay acumulación de pues pequeños cuerpecitos que ahí nos, como que nos hacen otro tipo de figurita, pero eso no importa. Sigue funcionando perfectamente nuestro cuerpo. Pero bueno, este es porque es exacto. Su cintura le llega aquí. Mas no significa que mi cintura no pueda ser. Este la tiene totalmente recta. La realidad es que casi todos los cuerpos tenemos la cintura de la espalda aquí y nuestra cintura delantera aquí. Estamos hablando de una diagonal. Uh-huh. Entonces, eso si nosotros lo vemos es importante porque a la hora que cerramos costados, no nos queda. Dice, bueno, ¿cómo si este frente se midió hasta acá y esta espalda se midió en esta parte? Entonces, vamos nosotros lo que es, continuamos tomando nuestras medidas, pero sí hay que tener siempre una bandita en la cintura para que no se nos pierda. ¿Por qué es tan importante la bandita? Yo medí lo que fue mi cintura, ahora voy a medir lo que viene siendo mi busto en la mujer. Paso por el punto más alto y llego a la cintura. Una vez que llego a la cintura, que llego a esta parte de mi cintura, yo puedo ver qué parte es esta medida y qué parte es esto. Hay veces que nos los dibujan el patrón y nos viene quedando el punto alto del busto abajo o arriba, dependiendo el alto que tengamos el busto. Entonces, esto sí es muy importante. No siempre puedo agarrar y decir, mi frente cuadra con mi trasero. No, depende mi cuerpo. Entonces, de esta forma mido, desde el cuellito, paso por mi punto alto de mi busto hasta la cintura. Uh-huh. Mi contorno busto. Nosotras las maestras medimos el contorno busto haciendo un ejercicio en donde les pido que se alce el brazo, los dos brazos se alzan, se mide el busto, increíble porque parezca, al bajar, se recorre. ¿Podemos hacer la actividad? A ver. ¿Conmigo? Sí, claro. Ay, a mí me agarran aquí de palera siempre, pero está bien, está bien. ¿Subo? Subimos. Arriba las manos. Arriba las manos. Justo pasando por su punto alto, si vemos ella, ¿decimos medida? Sí. ¿Sí? Para que se anime. Nuestra medida ahorita es de 100. Observen bien que a la hora que ella baje el brazo, ¿qué va a pasar con mi cinta? Recorrió 2.5 centímetros. Como ya recorrió 2.5 centímetros, este recorrido dice, no, ¿cómo? Ya quedé más grande. No quedaste más grande. Vuelve a tus brazos. Ahora sí se me cae. ¿Qué pasó? ¿Te creció, Carrie, a la hora que bajaste los brazos? No. Esta pequeña carne que tenemos de estos lados, uh-huh, se nos sube al momento que nosotros medimos. Yo te vuelvo a medir y ahí está los 100 que tú mides. Uh-huh. Te pido que bajes tus brazos nuevamente y claro que el cuerpo pues tiende a bajar. ¿Y cuál es la medida que voy a tomar para la prenda? Esta. Ah, esta, porque si yo te tomo esta, ¿cómo te vas a sentir tú con tu blusa? Apretada, apretada. Indisgusta y apretada. Sí. Entonces tomamos esta. Una prenda se trata de que nos quede bien y aparte de quedarnos bien, que nos sientamos a gusto. Hay trucos en la costura, hay trucos en el patronaje, que si yo soy ancha de caderas,
mis pinzas, en lugar de dejarlas aquí, yo las voy a juntar y visualmente me van a ver delgada. ¿Sí? Entonces, empiezo a tomar medidas. Con esta toma de medidas yo ya puedo hacer mi patrón base sobre medida o, como yo les decía, con mi tabla. Vamos a pasar al siguiente paso. Leo ya nos hizo favor de hacernos lo que viene siendo nuestro molde del maniquí. Se lo vamos a poner aquí enfrente y viendo que case. Si casa mi línea de cintura, si casa mi línea de busto. Esta cajita mágica es la que siempre es la salvación. Empezamos cuando pongamos esto, siempre debe de ser de mi línea central, que es donde parto, porque un molde siempre se hace una cuarta parte del cuerpo. Cuando yo medí el busto, tengo que estar consciente que mi espalda en lo ancho es más angosta que mi delantero por el busto, aún en los hombres. Aunque el hombre haga mucho ejercicio, siempre su espalda, no estoy hablando de la parte del hombro, estoy hablando de la altura de abajo del tórax, sí, abajo de la axila, sí, siempre es más angosta la espalda que el delantero. Claro. Entonces siempre nuestro delantero va a ser más ancho, inclusive en la mujer y en el hombre. Uh-huh. Una vez que yo ya hice mi molde, ya se lo probé que sí me le queda, aquí queda su busto, aquí yo hago mi pincita. Hago mi pinzita y veo que ahí está ya el molde ahorita en el maniquí, ¿no? Normalmente los hacemos en cuerpos humanos. Uh-huh. Ya procedo lo que es hacer mis costuras. Perfecto. Hago mis costuras para poder ensamblar, hago la otra parte. A este molde le hace falta algo para yo poder hacer costuras. ¿Pero la costura es sobre el molde? No, es sobre tela, ya cortado. Ah, okay. Este molde, una vez que ya lo tengo así realizado, lo que le tengo que hacer es costuras y márgenes de costura y marcas y claves. Las marcas y claves son muy importantes. ¿Por qué? Porque la marca y la clave me va a decir si lleva doblez, uh-huh, si esta pinza la voy a realizar en costura o no la voy a realizar. A lo mejor yo quiero que nada más quede así. Y aunque tiene la pinza, yo no la voy a poner, yo la voy a dejar así completa. Sí. Así la voy a dejar y no es necesario que la cosa. Sin embargo, hay veces que sí quiero que la cosa, pues para que se vea un cuerpo más estilizado, más bonito. Uh-huh. Entonces, se le ponen marcas a esto. Leo, ¿nos haces favor? Este modelo no tiene la pinza cosida, ¿verdad? No tiene pinza cosida. Es bastante liso. Ajá. Ajá. Muy bien. O sea, en nuestro molde ella nos va a poner un tachecito que no se va a realizar la pinza. Para indicarnos, y yo duplique la pieza, lo que ella me va a poner va a ser tres taches, que significan doblez de tela. Y ella, el hilo de la tela no me lo va a poner recto. Uh-huh. Como en este caso es drapeada la blusa, lo que ella me va a poner es el hilo de la tela diagonal. Uh-huh. Sí, diagonal, uh-huh, me lo debe de poner el hilo de la tela. Porque mi tela, lo que tiene, para que dé la caída que nosotros tenemos aquí de la tela, sí, pueda agarrar y ajustarse, debe de ser la tela sobrante en diagonal. Así. ¿A qué nos referimos? Exacto. Permítanme tantitito, traigo aquí mi tela. Sí. ¿Ya me puso marcas? Uh-huh. Una vez que ella ya me puso las marquitas, que efectivamente son así, mi doblez de tela, que son tres tachecitos, este hilo ya no se realiza, se realiza el diagonal. Una vez que ya tengo esto, aquí nos falta el tachecito en la pinza, Leo, por favor. Una vez que tengo eso, yo procedo a hacer la transformación para el diseño. Aquí nada más estoy hablando que es un molde base, una plantilla, la cual queda ajustada totalmente al cuerpo que yo tengo. Ella me va a proceder a hacer lo que es la transformación para que lo podamos hacer. Mientras voy a decirles, esta originalmente es mi tela. Mi tela tiene un hilo. Un hilo es lo que siempre todos preguntan. ¿Qué es el hilo? Es la orilla de la tela por donde se cose. Cuando ustedes compran una tela y piden un metro, me piden un metro de tela, ese es el hilo de la tela. Esos hilos de la tela se le llaman urdimbres, uh-huh, mientras los que van cruzando se les llaman tramas.
Y tenemos dos tipos de tejidos, que viene siendo el del punto y el tejido plano. El tejido plano, bueno, se hace en una máquina, el cual nada más va la trama avanzando ida y vuelta, mientras los urdimbres todos están paralelos. Perfecto. Ajá. Uh-huh. El tejido de punto no, el tejido de punto se va haciendo en base de gusanitos, en los cuales esta tela siempre tiende a estirarse, siempre un tejido de punto se va a estirar. Ahorita agarramos una tela que se llama mesh, que tiene algo de estiramiento, porque esta nos permite dar la caída. Entonces, también es importante saber qué telas. Me lo va a permitir, si yo agarro, claro. Si yo agarro cualquier otra tela y saber cómo se va a usar. Si yo veo mi tela y la agarro de esta forma, tiene una caída. Si yo agarro mi tela y la agarro del otro lado, tiene otra forma. Así es. Cuando ustedes quieran una prenda hacerla, tienen que ir a las tiendas donde venden su tela. Está el rollo colgando y van a agarrar la esquinita y en la esquinita van a ver que quede así. Ah, muy bien. Y entonces esa esquinita van a decir, ah, esta caída es la que me está dando. Sí, sí. Si es esta caída la que me gusta o no es esto. ¿Ok? Esta tela, entonces, originalmente yo la tengo así al hilo. Pero ya dijimos que no va a estar al hilo nuestro patrón, va a estar al sesgo. Para que esto quede al sesgo, yo tengo que hacer una diagonal, más aparte mi molde ya me lo indicó aquí, que va en diagonal. Yo lo voy a coser en diagonal, en lo que me hace el favor de hacerme la transformación. Este, ¿cómo se hace en diagonal? Ya puesto bien en la mesa, sujeto con alfileres de cada lado bien. Nada más voy a hacer un ángulo de 45 grados dejando mi tela así. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya cuando tengo mi tela, lo que es en diagonal, ya tu transformación, mira. Ya tengo mi transformación. ¿Ella qué hizo? La pinza que tenía originalmente de costado me la cerró y me abrió la línea del centro del busto hasta el punto más alto. Entonces con esto me queda abierto, ya cerró la pinza y la abertura que yo tenía o la amplitud de la pinza me va a quedar al centro del busto. Yo esto lo coloco en mi diagonal de tela. ¿Sí leo? Por favor, ahorita ella lo va a prensar con alfileres para que nos haga favor de acomodarlo. Lo que es en la tela, va a dejar un pico en la parte de arriba para poder aplicar lo que es un drapeado en el centro con un pañuelo. Y de esta forma nos pueda quedar colgado y el columpio. Ella está respetando el ángulo de los 45 grados que quedamos. Y ahorita que lo tenga y todo, ya lo vamos a poder apreciar en nuestro maniquí. Perfecto. Sí, entonces ya se cortaría. Este tipo de drapeado cuando se maneja en triángulo, uh-huh. Ahorita que lo vean se va a manejar un triángulo. Cuando se maneja en triángulo se le dice que tiene tres tipos de acabado. Ahí sí ya es dependiendo la imaginación de cada persona, porque el pañuelo puede venir para enfrente. Le pueden poner un anillito o algo y ya parece que trae una blusita con un pañuelito así aquí colgando. Es. Lo pueden poner para adentro y queda totalmente drapeada. Uh-huh, uh-huh. O la pueden nada más la punta meter y ya queda aquí como si fuera una tipo bufandita. Ahí excelente. Sí ya depende de cada persona cómo lo quiera trabajar. Muy bien. ¿Sí? Pues ya se fueron nuestros tiempo, nuestros 20 ya se nos minutos, acabó. Sí. Yo creo que fueron indicaciones muy precisas, muy concretas. Lo que estaba viendo es que es conocer la arquitectura del cuerpo. Somos una arquitectura, de verdad. Hacer trazos es una maravilla. Y pues no nos queda más que ir agradeciendo a nuestra sí. profesora Elizabeth. Muchas gracias. Agradecer mucho a Leonor por gracias. Su apoyo. Y qué bueno que esté aquí en Cecati con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y dejarnos que nos sigamos preparando, ¿no? Perfecto. Para poder seguir. Somos gente inquieta y yo creo que no somos los únicos. Todos queremos seguir actualizándonos y aprendiendo y seguir innovando. Esta es una claro. pequeña presentación del cómo quedaría. La caída de la. La caída del drapeado, está claro que está por el pañuelo por fuera. Ajá.
Muy bien, pues esto es Formación en Acción. Recuerden que estamos trayendo instructores de diferentes especialidades. Hoy estuvo con nosotros la profesora Elizabeth del CECATI número 12 de la especialidad de confección industrial de ropa. Y pues nos hizo favor de mostrarnos en algunos pasos breves cómo elaborar una blusa drapeada. Bueno, pues así quedaría de hermosa nuestra blusa. Estamos para ustedes los centros de capacitación, Dirección General de Formación para el de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT. Ustedes escriben esto, aparecerá la página y encontrarán todos los CECATI de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Bueno, pues nos despedimos hasta un martes más y pues recuerden que siempre DGES TV te ve aprendiendo. Y pues damos las gracias nuevamente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.